Tranquila. Buenas noches, dígame usted, no hay que tener Buenas miedo. noches. Sí, dígame. Sí, buenas noches. Dígame, le escucho, señor. Yo quería para saber, ¿y qué está pasando con los puntos de droga que todavía no están cerrados ninguno? Pregúntele a la DNCD y a los dueños, que yo no sé de eso. Buenas noches, dígame usted. Qué gancho, qué pendejo. Yo quiero preguntarle si en la farmacia que estaba hablando la señora, hay semillas pero en su vida. Ellos tienen todo, mi amor, ahí. Puede ir. Le voy a hacer a mi amigo Miguel de la Cruz, él se lo merece, de la Farmacia Santa Cruz, en la Avenida Libertad. Ahí. Buenas noches, dígame usted. La gente que me está llamando por el 481-0082, me disculpa que le estoy tomando las llamadas, llame a los otros celulares. Dígame usted, ahora sí le paso, señor, que me ha esperado bastante, dígame. Buenas noches, dama, dígame. La Avenida Libertad, usted va a conseguirlo ahí. El guante dice, sí, Farmacia San Miguel. Ya usted sabe, sí, a 10 pesos los guantes, como lo manda la ley, no como están especulando algunos robando. Buenas noches, dígame usted. El que especula debe meterlo preso. Dígame. Buenas noches, dígame. Dígame, señor. Correcta de lo que está ocurriendo en este país, ¿no? Pues yo se le estoy dando. ¿Qué usted quiere saber? No, respecto a que cuando muera un paciente, que lo primero que dice que no, que eso es que murió de un accidente, que murió de un vía respiratorio, pero Vamos no a, se quiere vamos, decir lo mire, correcto. oiga lo siguiente, para que no se desubique, porque las redes lo ponen a uno loco. Hasta ahora, al día de ayer iban 6 muertos. Me dice apareció el ministro de Salud Pública hoy, en la rueda de prensa que dio hoy, que la cifra era 10 muertos. 4 aquí en el municipio de San Francisco de Macorís. Y ya hay 400 infectados. Es la última información que hay. Crea en lo que yo le digo. No crea en toda la pluma de burro que habla la gente que anda por ahí, porque están mal informando y poniéndolo loco a usted en su casa ahora. Buenas noches, dígame. Pitágoras. Dime, Marina. Oye, a las 12 anoche, Pitágoras. Sí, dime. Oye, anoche, me oye. Te escucho, Marina, es que te está escuchando todo el mundo. A las 12 de la noche de ayer, el general dijo que lo cojan después de las 8, no lo van a soltar, sino que va para la fiscalía a pagar una multa de 10 mil a 25 mil pesos. Eso fue lo que yo dije. Parte. Anoche lo digo, Sí, mi así que ya amor. no van para la calle, van para la fiscalía a pagar su multa y mientras tanto van a estar presos. Muy bien, Marina, qué bueno que me lo recordaste. La multa puede variar de 5 a 25 salarios mínimos. Puede ser de 5.000 a 100.000 pesos y usted va a ser retenido también. Si no tiene con qué, en días de prisión, ya usted sabe, usted decide. Tengo aquí a mi amigo Juan Pablo Estrella. Dime, Juan Pablo Estrella. Buenas noches, mi hermano Pitágoras. Buenas noches. No, quería llamar para decirte que esos guardias que llegaron a San Francisco de Macorís no solamente son para lo que es el toque de queda. Sí, yo dije que era para la vigilancia y para patrullar y para reforzar los puntos y los hospitales también. Sí, pero también para resolver el problema que tienen algunos dirigentes comunarios en los hospitales de las Guaranas, Pimentel Castillo, que no quieren recibir las ambulancias. Yo lo dije también eso, que eso era un delito, eso era un crimen y que a ellos pues lo pueden meter preso y someter a la acción de la justicia porque parar una ambulancia y entrar la pedrada con una persona enferma es un crimen. Y que eso no se trata de enfermos con coronavirus. Ya yo lo dije, gente sana que le Claro. están llevando a esos hospitales porque van a habilitar el Hospital San Vicente de Paúl para que en el Hospital San Vicente de Paúl, aquí en el municipio, sea la cabecera de la gente que está enferma con COVID-19. Exactamente. Discúlpame por haber puesto ese programa tarde, a ver que estaban trabajando en algo. Sí, ah, bueno, Gracias. ya yo lo dije al principio, gracias. Miren, señor director, póngame el video del centro comercial, que yo quiero que no se queden dos cosas. Voy a parar un momentito la llamada porque tengo una avalancha y si la sigo recibiendo va a durar una hora más. Yo saludo a todos los muchachos, amigos de Sócrates Vargas, que están en sintonía, todos los ingenieros, alumnos, exalumnos y profesionales actuales que están en sintonía con Tocando el Fondo. Quiero saludar a Dianelli de Jesús Castillo, a Dilcia Gabriel de Jesús Castillo, a Gary Romero y a todos los demás. Señor director, ¿tenemos listo el video ahí?
Vamos a ponerlo, si es posible, en el video. ¿Hasta cuándo? Que yo decía. Vamos a ver ahora, porque tenemos un minutito de diferencia. Y voy a tratar de establecer pues contacto con mi director. Porque hasta tengo tantas llamadas que hasta hablar con él se me hace difícil. Para poder hablar con él, estoy tumbando llamadas aquí. Me disculpan todos, que se las sigo recibiendo en un momentito. Me dice que es hasta las 7:40, me quedan 10 minutos. Entonces, voy a ponerle ahora. Ahí está el video. Súbame, dele audio eso. Súbalo. ¿A cuándo, señores, tomemos conciencia? Esto no es un relajo, por Dios. Si en Grupo Ramos no aplican el protocolo como se debe, apliquémoslo nosotros, pueblo dominicano, por el bienestar y la salud de todos. Por favor, no nos aglomeremos tanto. Si vas a comprar, que sea uno por familia. Carlos Gómez. Hasta. Bien, ustedes vieron ese video. La gente que está aquí en nuestro Facebook no pudo apreciarlo. Solamente para la gente del canal 12 de Telenor. En La Sirena, trabajando normal al día de ayer, que yo fui testigo. La gente sin protección. La gente sin ningún tipo de cuidado. Ya hay dados de licencia 4 supervisores y uno interno. Porque no se tomaron las medidas. La gente en La Sirena. Si ustedes no quieren que les clausuren ese centro, ustedes tienen que poner las condiciones y no pueden seguir recibiendo multitud. De la gente cuando vaya, por favor, protéjase. ¿Cómo se lo decimos?